Para iniciar a hacer esta pulsera, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar este hilo nylon, es elástico como te estoy mostrando, y vamos a cortar aproximadamente 35 centímetros. Ya cortado los 35 centímetros, como te estoy mostrando acá, vamos a dejarlo acá. Ahora vamos a tomar el portadije y vamos a introducir uno de los extremos del hilo nylon y lo vamos a introducir aquí por el orificio del portadije. Le tratamos de llevar al portadije que quede en todo el medio. Listo, aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar las bolitas de Murano o cristales de Murano, esto que te estoy mostrando acá, ahora vamos a tomar uno por uno y vamos a introducir de este lado aproximadamente 13 bolitas o 13 cristales de Murano. Vamos a introducir 13 de este lado. Y nos tiene que quedar de esta forma. Ahora, esto mismo que hiciste acá lo vas a hacer del otro lado. Vamos a introducirlo. Y como vemos, nos va a quedar de esta forma. Ahora quiero que pongas atención aquí. Vamos a unir los dos extremos. Vas a introducir la mano y vas a tomar la medida de la muñeca, como te estoy mostrando acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En estos momentos vamos a iniciar a hacer un nudo. Le vamos a dar una vueltecita. Y quiero que pongas atención aquí. Vamos a seguir dándole una. Y le vamos a dar otra más. Esto con el fin de que quede bien apretado y no se vaya a zafar el nudo. Le apretamos. Ahora con una tijera vamos a cortar los extremos que nos estén sobrando, como te estoy mostrando acá. Vamos a cortar y listo. Y como vemos, ya la pulsera está tomando forma. Mire qué hermosos colores. Ahora vamos a iniciar a hacer esta parte que está acá. Vamos a tomar el link. Este es el link que te estoy mostrando y tomamos una argolla, la introducimos en el orificio. Tomamos la pulsera por el lado del portadije y lo vamos a conectar aquí con esta argollita que está acá. Entonces vamos a introducir. Apretamos, vamos a apretar y listo. Como vemos, nos va a quedar bien asegurado. Ya hecho esta parte, lo que vamos a iniciar ahora es hacer la otra que va aquí abajo. Vamos a tomar el alfiler.
Ya teniendo el alfiler, vamos a introducir de este lado, vamos a introducir cuatro cristales de Murano . Aquí están las cuatro, como vemos acá. Ahora vamos a utilizar una pinza punta redonda. Tomamos la punta del alfiler y le vamos a dar unas vueltecitas con cuidado para formar una argolla. Y como vemos, aquí está. Y nos va a quedar así. Ahora vamos a tomar este elemento que hicimos y lo que vamos a hacer es cualquiera de los lados con la pinza vamos a abrir suavemente un poco. Abrimos la argollita un poquito y vamos a introducir por el lado del link, aquí donde te estoy mostrando, en la argollita del link, y lo vamos a introducir. Ahora, ya hecho esto, vamos a coger y apretamos. Nos va a quedar así. Mire qué hermosa está quedando y no la hemos terminado. Mire qué hermosos colores. Ya está tomando forma. Ahora vamos a iniciar esta parte de acá. Vas a tomar la pulsera y te la vas a colocar. Y que quede de esta forma. Para así proceder a medir la cadena que te voy a mostrar, esta que está aquí, lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a unirla de esta forma para introducir aquí posteriormente el dedo. Ahora lo introducimos suavemente, como te estoy mostrando. Y vas a tomar la medida que te dé la conexión aquí en este lado para pegarlo al alfiler. Entonces tomas la medida de esta forma para que conectes el alfiler. Y vamos a sacar acá. Ahora con una pinza vas a cortar. Cortamos el eslabón donde ya teníamos la medida. Ya tenemos el pedazo para trabajar. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar una argolla, la introducimos el otro extremo. Ahora ya teniendo la cadena así, vamos a introducir la argolla aquí donde está el alfiler y procedemos a apretar. Y como vemos, ya tenemos este producto aquí, o la pulsera, ya lista. Mire qué hermosa y mire los colores. Y nos va a quedar de esta forma. Mire qué hermosa y qué colores extremadamente bellos. Bueno amigos, hasta aquí el video. Ya sabes, comparte, dale me gusta. Chao.